días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi rutina de las 7 de la mañana. Creo que esta es la rutina que más hago y que más sigo, y es la que más me gusta hacer. Les quería hacer una rutina, les quería enseñar más o menos lo que hago. Obviamente mis días son totalmente diferentes, pero casi siempre esta es la que repito, entonces esta es la que les voy a enseñar. Yo solita me levanto ya a las 7 de la mañana. La verdad es porque me dan ganas de hacer pipí, pero normalmente es como a las 7 de la mañana, a veces a las 6, pero a las 7 siento que es una buena hora. Siento que no es tan tarde, pero no tan temprano, ¿saben? Y hoy es lunes. Los lunes siempre me cuesta como empezar la semana, entonces la verdad me la pasé un rato en mi celular, un buen rato, pero ya bajé a hacerme mi cafecito. Normalmente en las mañanas me gusta acabarme un termo completo de esto para empezar el día, y después me doy permiso de tomarme mi café. Entonces ya me lo hice en mi tacita del Rey León. Pero sí, amigos, hoy es lunes. Normalmente los lunes me gusta ordenar mi vida, ordenar todo lo que voy a hacer en la semana. Entonces pues básicamente eso es lo que voy a estar haciendo. Tengo algunas cosas por hacer. Obviamente vamos a hacer ejercicio, vamos a desayunar, comer. Van a estar básicamente todo el día conmigo. La verdad, todos mis días son diferentes, pero les quería enseñar mi rutina. Y así es la vida. Entonces, pues ahorita me voy a poner a recoger mi cuarto, que es de las primeras actividades que me gusta hacer para empezar el día con un cuarto limpio, despejadito, ¿saben? Padre. ¿Y dónde está mi celular? Yo normalmente antes recogía mi cuarto y ponía 3 canciones, y ese era mi temporizador para recoger mi cuarto. Pero uno de ustedes me dio como una buena idea, y esa idea es poner All Too Well, la versión de 10 minutos. Y con esos 10 minutos yo tengo para recoger todo mi cuarto. Entonces siento que esa canción, por eso, ya va a salir siempre en mi top de Spotify de todo el año, ¿saben? Entonces pongo All Too Well y vamos a recoger mi cuarto y vamos a empezar, ahora sí ya bien, mi rutina de mañana. Que ya son las 8 de la mañana, pero ustedes no le digan a nadie. Acompáñenme. Amigos, pues esa es como mi rutina de mañana perfecta. O sea, despertarme, arreglar mi cuarto, desayunar, trabajar un rato y hacer ejercicio. Creo que eso, no sé, como que me mantiene muy activa y muy despierta en las mañanas, que a veces nos da flojera. Entonces meter en la mañana cosas que me dan flojera creo que es lo mejor, porque así me mantengo activa durante todo el día. Hoy hice 50 minutos de cardio. Normalmente hago como 30-40, hoy decidí darlo más. Estoy haciendo como rutinas de caminadora con canciones de Taylor Swift, y también veo Grey's Anatomy. Entonces ya saben que amo ver Grey's Anatomy mientras corro. Estoy volviendo a ver la serie y en verdad soy muy feliz. Entonces pues ya, esta es como mi rutina de mañana perfecta. En verdad me siento muy activa, muy despierta. Ahorita me voy a meter a bañar. También tengo que grabar un voiceover de un reel que quiero subir antes de salir, porque hoy voy a ir a Walmart. No he ido a Walmart en todo el año. Ustedes saben que me la vivo ahí porque encuentro cositas muy bonitas, pero quiero ir ahí a buscar snacks un poco más saludables. Normalmente después de hacer ejercicio obviamente me da mucha hambre, y es cuando empiezo a comer cosas que no debería. Y digo, está bien, si se me antoja un chocolatito o algo, obviamente me lo como, pero obviamente estoy en este proceso de llevar un estilo de vida un poco más saludable, y quiero encontrar snacks divertidos, ricos y que sean fáciles de hacer, para que yo pueda tomar una decisión si me quiero comer algo, un chocolate, unas papas o algo así, o algo más saludable, ¿saben? Entonces quiero ir a buscar snacks y a ver la colección de San Valentín, porque creo que ya está. Entonces pues voy a hacer eso, regreso, voy a comer, y en la tarde tengo que dejar unas cosas preparadas para mañana, pero ya les contaré más tarde. Pero ya hicimos ejercicio y la verdad me siento muy bien. Ya estoy más despierta, entonces eso me gusta. Y ya, vamos a continuar con mi día. ¡Véngase!
Amigos, pues ya comí, ya subí el reel que tenía que subir el día de hoy. Ya también estoy de regreso del súper y les voy a hacer un haul porque compré más cosas de las que esperaba. Todavía no ponen todo lo de San Valentín, pero cuando lo pongan bien, siento que voy a ir porque siento que es muy mi aesthetic. Ahorita se los enseño. Entonces les voy a hacer un haul de Walmart. En Prichos encontré estos moldes para hacer hielitos en forma de corazón que se me hicieron divinos. Creo que estos cuestan como 22 pesitos. Sí, 22 pesos. También conseguí foamy moldeable. Este siempre lo compro cuando lo veo porque me sirve mucho para mis maquillajes, que ya voy a regresar a hacer mis maquillajes. También compré shampoo en seco porque el mío se me acabó y pues hoy lo necesitaba y no me eché, así que al rato me echo. Pero encontré este de Batiste. Siempre me preguntan dónde lo encuentro. En el súper. Ahí donde están todos los shampoos normales, ahí los pueden conseguir. Y vean estas joyas que encontré. Ya eran como los últimos que quedaban. Son como unos bolsitos que se supone que son artículos decorativos o como joyeros. Pero imagínense si yo pongo mi fruta aquí, me la voy a comer de una manera más bonita. Me compré los dos tipos que encontré. Este dice Love You y este Be Mine. En algún momento de mi vida, cuando viva sola, estos se van a ver hermosos. Me costaron 100 pesos cada uno. Entonces quiero ir a Walmart la próxima semana, yo creo, a buscar más cosas de San Valentín. Y ya creo que lo último fueron snacks que encontré. Me compré Slim Pops, que son palomitas que se truenan con aire. Esto es un snack muy bueno y de muy buena cantidad para cuando quiera algo salado. También me compré estos rice cakes, que son como galletitas de arroz. Ay, estas tienen quinoa. Y estas se me antojan con crema de cacahuate y algunos platanitos. Este como snack después de hacer ejercicio sé que es muy bueno, así que lo voy a estar haciendo después. Compré chía porque no sé si había. Me gusta hacer como pudines de chía con frutita y así para desayunar. Entonces no sabía si había, pero si sí había, pues ya tenemos más. También encontré estos chips de camote enchilado, que también se me hicieron un muy buen snack. Compré poquitas cosas porque tampoco quería de que comprar todo. Quiero ir probando para ver cuáles son las cosas que me gustan. Compré estos que los vi en TikTok, que son mazapanes light, que son sin azúcar. También como un snack después de hacer ejercicio. Vienen tres. Por último encontré estos yogurcitos de la marca Chobani. Estaban a 3 por 90 pesos y nunca los había comprado. Están hechos con yogurt griego y compré dos de cookies and cream. El cookies and cream es mi sabor favorito en todo. Entonces tiene nada más 60 calorías y me gustan también de estos para proteína. Y el otro sabor que me compré es de cheesecake de fresa. Entonces los quiero probar a ver qué tal. Si me gustan, pues irlos a comprar ya más constantemente. Y esos fueron los snacks que me compré. Siento que hoy quiero probar uno de estos para ver si me gusta o no. Así que me voy a comer este, voy a descansar un ratito, voy a contestar comentarios del reel y me tengo que poner a editar un video, entonces voy a trabajar otro ratito y ya les actualizaré más. Ok, ok. Amigos, pues ya estoy haciendo algunas cosas. Edité una parte de un video. También me puse a grabar otro reel que voy a subir esta semana. Subí en TikTok. Como que he estado subiendo contenido por todos lados. Así que si no me han seguido por las otras redes sociales, por allá los espero, ¿ok? Pero ahorita también me puse a hacer mis pudines de chía, que son facilísimos de hacer. Básicamente es media taza de leche. Yo usé leche de almendras y dos cucharadas de chía. Entonces básicamente eso fue lo que hice. Y les puedes poner los sabores que tú quieras. A uno le puse cocoa y chocolate negro partidito y un poco de miel de maple para que esté dulce. Este creo que es el de crema de cacahuate con mermelada y también un chorrito de miel de maple para que lo endulce. Y este último le eché blueberries y también un toque de miel de maple para endulzar. Les puedes echar vainilla, les puedes echar fresas, la fruta que tú quieras y nada más literal lo agito así. Esto lo voy a dejar en el refri durante toda la noche y hasta mañana ya me los podré comer. O sea, no me los voy a
comer todos de un jalón, ¿verdad? Y me encanta mucho esto porque es un desayuno fácil o un snack fácil que nada más agarras una cucharita, te lo comes y sabe rico. La textura es medio rara, pero sabe rico. Entonces los voy a poner en el refri y pues ya voy a empezar mi rutina de noche. Voy a cenar y empezar mi rutina de noche. También voy a leer. Les voy a contar más del libro que estoy leyendo y así, pero pues sí, creo que esta es una súper opción para las personas que nos da flojera hacernos un snack o hacernos de desayunar. Esto literal lo pones en el refri, cuando lo quieras comer, pues te lo comes. Así que se lo recomiendo. Aquí abajo les voy a dejar las recetas de donde yo lo saqué, por si lo quieren hacer o lo quieren intentar hacer. Así que pues continuamos con mi rutina de día. Amigos, pues ya terminé mi rutina del día, básicamente. Como saben, he estado leyendo este libro de Arregla tu desmadre de Sarah Knight. Creo que es un gran libro para empezar. Muchas personas me dijeron que no eran lo que esperaba y que no era pues su libro favorito de la vida, pero siento que es un gran libro para empezar. Te da muchos consejos que se ven muy inmensos, pero la neta creo que sí son muy reales. Lo que nos enseña en este libro es a dividir nuestras tareas y lo que tenemos que hacer en tareas pequeñas y después comprometernos a hacerlas. Es lo que siempre te dice en este video de diferentes maneras. Te enseña a priorizar lo que va más importante, lo de después y lo que puedes dejar para otros días. Entonces la verdad me ha estado gustando, siento que es un buen libro para empezar, como les digo, si quieren empezar a leer como de este tipo de libros está bastante bien. Siento que en algunas cosas que toca aquí pues no quedan conmigo, pero pues aún así las leo, saben, como para aprender tantito también. Pero creo que es un gran libro para empezar, es muy fácil de leer, ya casi lo termino, voy en la página 151 y son como 225 páginas, entonces yo creo que para antes de enero acabamos este libro y ya les contaré mi reseña final, pero por ahora eso es lo que he aprendido de mi amiga Sara, a dividir mis tareas y a priorizar. Ahora daré reseñas de libros. Pero amigos, básicamente esa es mi rutina de un día normal. La verdad creo que mi parte favorita del día es la de la mañana, porque me despierta mucho y hace que me canse hasta este punto de la noche, ¿saben? Son las 11 de la noche y yo ya me voy a dormir para mañana volver a hacer todo de nuevo. Bueno, un poco diferente porque tengo otras actividades por hacer. Pero pues yo ya estoy acostadita, ya me puse mi pijama, me puse a ver los Emmys que fueron hoy. Si se pueden dar cuenta, estoy adelantando contenido. Este video se sube hasta la próxima semana y hace rato estaba editando el video que se sube esta semana. Entonces la verdad estoy feliz porque estoy organizando mi vida y la verdad me siento muy feliz. Ya también actualicé mi agenda y anoté todas las cosas que tengo que hacer mañana. Me gusta hacerlo ahora en las noches, ya no tanto en las mañanas, porque las noches es cuando me acuerdo de más cosas que tengo que hacer y pues ya le voy anotando más cosas si me hacen falta al siguiente día. Pero pues sí, amigos, ya me voy porque tengo que poner a cargar esta cámara que mañana la voy a volver a ocupar. Pero espero que les haya gustado mi rutina y que se inspiren. Ya saben que cada rutina para cada persona es totalmente diferente. Esta es la que a mí me funciona y esta es la que me está gustando a mí, pero tu rutina se puede ver totalmente diferente por el trabajo, la escuela, la vida, el novio, los amigos, todo influye. Entonces, pues si pueden tomar cachitos de mi rutina e implementarlos a su rutina, siento que estaría padre. Y si llegaron hasta este punto del video, coméntame, ¿puedo agregar yo a mi rutina? Así mejoramos todos, ¿les parece? Pero yo ya me voy a dormir, amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, compartirlo y añadirlo a favoritos. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pierda ninguno de mis videos. Vayan a seguirme a todas mis redes sociales que les estoy compartiendo mucho contenido. En verdad, tengo mucho contenido por subirles y eso me hace muy feliz. Ya saben que todos los links se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción, pero siempre les aparecen en pantalla. Ya saben que yo los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.